Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo otro mazo del Mythic Championship, uno de los que más me llamó la atención. Concretamente, la Junta de Fuegos de la Invención, o sea, un mazo rojo-verde-negro que intenta abusar del famoso encantamiento del Trono del Drain y que, bueno, junto a él pues lleva un montón de monstruosidades. Quizás, a ver, si juegas rojo y juegas Fuegos de la Invención, lógicamente tienes que jugar rojo para Fuegos de la Invención. Vas a querer llevar siempre, o generalmente casi siempre, ¿no?, el Caballero de la Llama, porque es una de las mejores cartas en este sentido, dado que da +1/+0 y prisa a tus criaturas y puedes hacer burradas muy gordas como dos Caballeros de la Llama de golpe en el quinto turno y cosas por el estilo, o Caballero de la Llama más alguna otra cosa que ahora vamos a ir comentando, ¿vale? Pero, ¿para qué llevas negro? O sea, o el verde. Vale, pues el negro lo llevas básicamente y el verde para bajas de la guerra. Cuando consigues la sexta tierra y haces unas bajas de la guerra, que haces 3 o 4 por 1, cosa muy habitual porque hay muchos mazos con Fuegos de la Invención. Puedes destruir tierra, encantamiento, criatura, planeswalker y hacer la fiesta de la espuma. También es bueno contra los mazos de gato, de horno, de sacrificar, porque tienen el artefacto que es el horno, una criatura, una tierra. Hace muchísimo daño esta carta. Entonces, por eso ha sido la carta más jugada del Mythic Champions, ¿vale? De base, ha sido la carta más jugada de todos los mazos del torneo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué lleva el mazo aparte de estas 3 cartas que os he comentado que son muy brutas? Fundamentalmente, para buscarte permanentes, tienes vínculo de florecimiento, ya sea una tierra, ya sea... ojo, con esto te puedes buscar los Fuegos de la Invención, ¿vale? Ya sea la criatura que necesites, lo que haga falta, ¿no? Y un par de trofeos de la asesina para removal rápido, quitarte de en medio alguna criatura peligrosa o quitarte de en medio algún permanente molesto como, yo qué sé, cualquiera que os podáis imaginar, un Planeswalker o cualquier cosa del estilo, ¿no? Vale, luego tenemos Gigante Aplastahuesos, removal barato y luego es una criatura. Casi todos los mazos de Fuegos de la Invención están llevando Gigante Aplastahuesos como removal, porque ya digo, es un 2x1 lo que hace. Brontodon Aplastador, lo mismo, para enfrentarte a mazos de horno, a mazos de Fuegos de la Invención, mazos con blanco que lleven Tribunal del Cónclave o similar. Es decir, el Brontodon Aplastador me gusta que se haya convertido, ha pasado desapercibido durante casi un año, ¿vale? Que nadie lo ha jugado, pero ha vuelto otra vez y con bastante fuerza gracias al metajuego que nos estamos encontrando. Además, joder, por 3 es un 3-4, es un buen cuerpo, ¿no?, para aguantar. Y luego removal rápido contra criaturas, dado que no llevamos blanco y no podemos acceder al clarín ensordecedor que suelen llevar las Jeskai de Fuegos de la Invención, pues Bramido del Carnarium, ¿no?, que es una muy buena opción también y que, por cierto, exilia los gatos, ¿vale? Si leéis el texto completo, dice -2/-2 a todas las criaturas hasta el final del turno, exilia todas las criaturas de criatura en todos los cementerios que hayan ido allí desde el campo de batalla este turno, o sea, previamente, y también, si una criatura fuera a morir este turno, también la exilia. O sea, todo lo que haya muerto antes o vaya a morir después va a quedar exiliado, así que sí que es bueno contra gatos, ¿vale? Esa sería la idea, ¿no? Si consigues que vayan a los cementerios, que va a ser el caso. 4 bestias buscadas, ¿por qué? Porque llevas verde. Ya está, ¿qué más explicación queréis? La bestia buscada es que es súper agresiva, gana partidas ella sola, es buena contra planeswalkers, es buena contra criaturas pequeñas, es buena contra todo. O sea, es que es... ya lo sabéis, lo digo siempre. Por 4, un 4-4 con 6 habilidades. Ya está, todas las habilidades son buenas, bueno, casi todas, ¿no? Bueno, todas son buenas, solo que algunas se usan más que otras, ¿no? Vale, de cosas grandes, de coste 5, tenemos Cieno Biogénico. Pensad que esta carta, con Fuego de la Invención, la vas a jugar gratis y luego la habilidad la vas a poder activar. Así que en un turno o en 2 turnos has llenado la mesa de tokens y de criaturas monstruosamente grandes y ganas en un ataque prácticamente. Y ya no digamos si además juntas un Caballero de la Llama, ¿no? Ugin, de coste 6, aunque aquí es lo que he dicho algunas veces, bueno, lleva Ugin, pues como podría haber elegido llevar Liliana o Garruk o cualquier Planeswalker de coste 6. Ha elegido Ugin, el jugador que lo juega en el Mythic Championship, este mazo, yo me imagino que por una razón, y es que destruye permanentes directamente, cualquier permanente que sea coloro. Entonces puedes destruir desde un Planeswalker hasta un encantamiento o cualquier cosa, destruye Fuegos de la Invención. Es más versátil quizás que una Liliana en ese sentido o que un Garruk, ¿no?, que solamente... solamente matan criaturas, básicamente. Es el único permanente con el cual pueden interactuar. Y un par de gigantes, tallo de habichuelas. La verdad es que yo en este mazo elegiría llevar más aceleradores de maná o más buscatierras o más cosas. Quizás podrías dejarlo en un solo Cieno Biogénico, quitar un Ugin, ¿vale? Y meter quizás algo más de aceleración de maná. Pero bueno, llevas ante un par de copias de gigante tallo de habichuelas que luego, ojo, cuando lo juegas por 7, como criatura es un 7-7 como mínimo, ¿no? Y de ahí para arriba, que también es una seria amenaza. Luego las tierras, bueno, las tierras son complicadas, lógicamente, porque es un mazo tricolor, junt, y lógicamente vas a tener problemas. Lo que más lleva es verde, ¿vale? Con las tierras dobles, todas son verdes, excepto, bueno, la cripta sangrienta, un par de bosques, 3 montañas. Bueno, en cualquier caso, el listado completo del mazo lo dejo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal se nos da.
Obviamente vamos a probarlo en Ranked, a ver si nos defendemos. Y sí, en el torneo hubo muchas versiones de Fuegos de la Invención. Bastantes versiones. Esta fue solamente una de ellas, ¿no? Estaba la Jeskai tradicional, roja, blanca, azul, pero es cierto que nos hemos encontrado la Rakdos, la Jund, las de cinco colores, muchas versiones. Es lo que yo me temo que le va a pasar más o menos siempre a este mazo. Si sale el oponente con una mano tú así de este estilo, ¿qué haces? Esta mano yo creo que es un mulligan. O sea, no tenemos forma de interactuar en los primeros turnos con el oponente, haga lo que haga, ¿no? Así que voy a hacer mulligan en busca de algo un poquito mejor. Esta mano está bastante mejor. Y aquí el problema es... Me voy a quitar seguramente el barmido del Carnarium. No tenemos doble negro. El problema es que no tenemos la tercera tierra. Tenemos un removal rápido contra criaturas pequeñas. Tenemos el acelerador de maná, que lo necesitamos. Y el bramido del Carnarium es muy específico contra estrategias muy agresivas, ¿no? Entonces, es una carta que posiblemente sea carta muerta. Y, vamos, de hecho, es posible que ni la podamos jugar, ¿no? Con la mano que tenemos. Esa tercera tierra sabe a gloria, porque nos permite jugar el gigante de habichuelas en el tercer turno. Y en el cuarto turno los fuegos. Y quién sabe si a lo mejor tenemos una quinta tierra para también meter el caballero de la llama en el cuarto turno. Vale, esto hay que matarlo. Ya ha robado una carta. Y ojo, porque el bicho este con toque mortal... Va a pagar dos vidas. Vamos a matar ya al posadero de extremo duro, que si no le da demasiada ventaja de cartas. Y entonces la idea era la siguiente. Yo lo veo ya bastante claro. Lo malo es que este bicho es un counter, un hard counter del caballero de la llama. Pero bueno... Tercer turno, gigante tallo de habichuelas. Cuarto turno, fuegos de la invención más tierra. Y podemos jugar también el caballero de la llama. Y ya veremos qué hacemos con el 1-1 toque mortal este. Pero era prioritario matar el posadero, porque si no empieza a robar cartas. Así que bueno, un comienzo regular por esta pequeña amenaza. Lo que decía, aquí tenemos que pagar otra vez dos vidas. Tampoco me preocupa infinito. Porque él, joder, tampoco está metiendo una presión muy grande, ¿no? A ver, tenemos un mana verde. Nos falta... No, tenemos dos manas verdes, tenemos dos manas negros, tenemos dos manas rojos. No sé exactamente si querríamos quizás la montaña, por si acaso. Voy a coger la tercera montaña por si tenemos que jugar esto a pelo. Que no es imposible. Que yo qué sé, a lo mejor jugamos los fuegos de la invención y nos los rompe, porque él también puede llevar bronto de un aplastador. Esa bestia buscada empieza a doler. Hemos bajado ya a 8. Si tiene un removal para el caballero de la llama, estamos fuera. Venga, quinta tierra. Esas bajas de la guerra me gustan. No van a ser un mucho por uno, pero son un algo por uno. Podríamos, en lugar del caballero de la llama, sencillamente jugar un gigante aplastahuesos y chum bloquear a la... Y bueno, y bloquear a la bestia buscada y matarla. Y nos ahorramos el caballero de la llama. Venga, vamos a hacer eso. Como decía antes, si tiene removal es que estamos perdidos. Nos dejaría ya a uno de vida. Es posible que tenga el removal. Así que bueno, gastamos el gigante aplastahuesos para bloquear ahí. Si ataca, lo mismo ni ataca. Y el siguiente turno, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Como mínimo dos hechizos vamos a poder jugar seguro. Parece que hemos tenido suerte, porque si hubiese tenido el removal, habría hecho el removal automáticamente. Tenía el removal, porque ha esperado. Aquí nos baja. Tiene el removal, vale, porque con esto lucha. Bueno, lucha. Si la criatura objetivo hace daño. Hace daño con el... Además con el 1-1 que tiene toque mortal. O sea, no tiene ni que usar la bestia buscada para ello. Si hubiésemos jugado el caballero de la llama, habría pasado exactamente lo mismo, dado que sus criaturas tienen toque mortal. Eso no me lo esperaba. No voy a bloquear este turno, porque el turno siguiente sí puedo hacerlo de luchar. Estamos a 2 de vida. No hemos perdido, así que podemos buscar tierra y jugar las bajas de la guerra. Y podemos bloquear. Bueno, estamos más o menos igual que antes. Vamos a hacerlo así.
Buscamos una tierra cualquiera, básica. Tenemos 6 de maná y hacemos baja de la guerra. Gratis. Aunque va a dar igual, destruimos Planeswalker, tierra y criatura. No me dejo nada, correcto. Criatura, esta, me cae mal. Tierra, esa, me cae mal. Y Planeswalker se selecciona automáticamente porque es el único Planeswalker en la mesa. Pero estamos al top deck. 2 de vida. Si tiene cualquier tipo de removal y nos mata al gigante, hemos perdido. De hecho, solo tiene que atacar con el 1-1. Y tendríamos. Bueno, quizás no bloquearíamos. Obviamente no atacamos. Y estamos al top de cruzar los dedos. Si robamos tierra, podemos meter dos 7-7s en mesa, que no está nada mal. Regisaurio Pútrido, podemos con él. Podemos con él mientras robemos tierras. Vale, ataque que tenemos que bloquear, como os estaba comentando. Hacemos un 1 por 1. Vale, me podría haber quedado con 1 de vida, es cierto. Pero ya nos quitamos este bicho de en medio, porque si no, el turno siguiente estaríamos en la misma situación. No hacía falta que sacrificase la tierra, la verdad. O sea, no hacía falta que buscásemos tierra realmente. Bien, ¿qué ponemos en juego? ¿Dos 7-7 o el Caballo de la Llama? Como mínimo un 7-7 hay que poner, eso seguro. La pena es que ni esto arrolla, ni esto arrolla y tiene bloqueadores, ¿no? La cuestión Caballo de la Llama y descartamos el Brontodon y buscamos otra carta más. Venga, dos gigantes de estos. Vale, él va a jugar un 5-5, por cierto. Así que nosotros tenemos que seguir jugando bloqueadores. Ojo, si acabamos remontando esta partida, va a ser súper épico. Lo veo difícil, pero no imposible. Vale, a ver si ataca. Nos dejaría a uno, pero perdería tres criaturas. No ataca. Uf, este robo es muy bueno. ¿Qué le destruimos? Le destruimos el Regisaurio Pútrido. Yo creo que hay que destruirle alguna de las criaturas grandes que tiene, ¿verdad? Lo jugamos gratis, obviamente. Y ojo, porque nos vamos a quitar el 7-6. Creo que es una cosa que es inteligente, ¿no? Y segunda carta, pues el Caballero de la Llama. ¿Nos descartamos el Brontodon del Aplastador en busca de algo mejor? ¿O nos lo quedamos? Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque al fin y al cabo es criatura seguro. Y quién sabe lo que vamos a robar. Nada, nos lo quedamos. Y obviamente, pues no vamos a atacar por si acaso, que nos quedan solamente dos de vida. A lo mejor a partir de aquí acabamos remontando gracias a Lugin. Si. Ay, este mazo lleva gatos. Joder, como robo un gato, estamos muertos. No había pensado en ello. En el momento que robo un gato, estamos muertos. Bueno, un gato no. Pero dos gatos, sí, o un gato y un horno, o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Moriré que ganásemos vidas. Venga, dame algo bueno. No es bueno, no. Voy a atacar con un 7-7. A ver si él decide bloquear. Podría haber jugado tierra antes, cierto. Se me olvidó jugar tierra antes, pero bueno. Así piensa que tenemos algo en mano. Da igual que sea. O sea, si me quiere hacer doble o triple block. Yo creo que hasta salimos ganando. No, no bloquea. En serio. Vale, perfecto. Esas son buenas noticias para nosotros. Ponemos token. Vale, jugamos Brontodon Aplastador. Pagando cero. El token este no es artefacto, ¿no? Es incoloro simplemente. Y venga, voy a jugar Tierra Girada. Tenemos que haberla jugado antes de haber atacado. Habríamos hecho un daño más, así que fallo mío. También podría haber pagado más uno más cero para hinchar a este, ¿vale? Tampoco lo he hecho. Podríamos haber pegado de 10 o de 11 en lugar de. Así que son fallos tontos que no se deben cometer en circunstancias, en situaciones de este estilo, ¿no? Es posible que si atacamos con todo ganamos, ¿vale? Bloquearía a estos tres. Él está obligado a bloquearlos porque si no le matamos. Y le pasarían 3 y 2, 5 más todo el maná que podamos hinchar, ¿no? Está obligado a bloquear si atacamos. A ver si no juega muchas criaturas ahora. Lo peor que puede pasar es que tenga una bestia enamoradiza y ponga dos criaturas en mesa. Hemos hecho bien en quedarnos en dos de vida en lugar de en uno de vida.
Podríamos habernos quedado en una vida en un momento de la partida hace un rato, pero creo que habernos quedado en dos fue buena idea por el tema del gato. No, la verdad es que no pensé en el gato, se me había olvidado completamente. No creo que lleve gato, sinceramente, ¿no? Porque es una Golgari de aventuras. Parece, aunque es muy midrange, o sea, es muy agro, ¿no? Pero bueno, al llevar el posadero es una especie de Golgari de aventuras, agro. Agroaventuras, Golgari agroaventuras. No sé qué es lo que está pensando. Vale, regresa la bestia buscada. Estamos obligados a bloquearla. Nos mata el 2-2 vuela este, si lo juega, ¿eh? No creo que ni que ataque. Sí ataca. Pues me viene genial, voy a... Ah, no podemos bloquear con el 2-2. No nos viene tan genial. En el cementerio tenemos una tierra. Estaba valorando la posibilidad de yo qué sé, bloquearlo, intercambiar para que muera nuestro bicho y hagamos daños, pero hacemos solamente un daño. A ver si puedo haber perdonado. Hemos perdonado antes por no haber hinchado a los bichos. Hemos perdonado un par de vidas. Espero que no perdamos la partida por esas dos vidillas que hemos perdonado. Podemos hinchar más 4, más 0. O sea, esto pegaría 7 y esto 5. No seríamos letales, aunque dejase pasar a estos dos. Qué mala suerte, ¿eh? Cualquier caso, si atacamos... Con que deje pasar estos dos, sobrevive. 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Tiene un volador, tenemos que atacar con todo y listo. Atacamos y a ver cómo bloquea él. Sí, lo sé. Tenía que poner token con el Ugin. Ponía token con el Ugin, le daba prisa a todo. Es que siempre me doy cuenta 5 segundos después de todo. Siempre me doy cuenta de todo. Siempre me doy cuenta de todo un segundo después de hacer las cosas mal. Ah, pero le matábamos. Vale. De todas maneras, lo he hecho mal, ¿vale? O sea, es decir, Ugin, pongo token, le di prisa a todos, más uno, más cero, y ganaba más fácil. Había contado mal, pensaba que nos quedábamos a uno. Pero no, he contado mal. Desde luego he contado mal. ¡Ay, Dios mío! Casi me da un infarto. Había contado mal. No seáis como yo. Sed buenos jugadores. Tengo problemas de memoria, es cierto. O sea, es que, en serio, o sea, a mí se me va la olla. O sea, y además es que es en plan de, si sabes hacerlo bien, si te das cuenta a los 2 segundos de que lo has hecho mal, ¿por qué no piensas 2 segundos más? Y antes de hacer la jugada, si hubiese pensado 2 segundos más, me habría dado cuenta. No, lo que me falta yo creo es... Sí, eso pasará a muchos también, me imagino. Es, voy a hacer tal cosa, voy a simular en mi cabeza que lo hago. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Es que es lo que me falta. Voy a empezar a simular lo que pasaría a continuación. A ver, esta mano tiene la ventaja de que tiene un poquito de manipulación, tiene removal para criaturas pequeñas, es lenta, pero no es mala del todo. Lo digo básicamente por el removal. Nos podemos defender de una salida agro y en la partida, media partida y partida avanzada, tenemos respuestas casi contra cualquier cosa. ¿Veis? Un Ugin. No, gracias. Ya tenemos hechizos de coste 5 y 6 de sobra en mano. Y lo que nos faltan son tierras para poder jugarlos. Rojo, negro... Puede ser buena señal eso. Puede que sea una baraja agro, una rack 2 agro o algo por el estilo. Tenemos respuestas, al menos contra las criaturas pequeñas. Perfecto. La pena que tenemos que gastar ya un bramido. Ah, bueno, no. Hemos tenido suerte. No tenemos mana rojo. Me acabo de dar cuenta de que aún no tenemos mana rojo. No podemos dejar que esto siga creciendo. Hay que exilárselo ahora. Una pena. Con mana rojo habríamos hecho gigante. Aplasta huesos, le habríamos matado al bicho. Vale, una tierrecita. Algo es algo.
¿Podemos jugar a segundo hechizo? Pero es que no quiero jugar ni este ni este ahora mismo. Claro, es el primer hechizo que jugamos. ¿Qué hago? ¿Juego el gigante aplastahuesos tal cual para chumbloquear y ganar un poquillo de tiempo? Lo voy a tener que hacer. Lo tenemos que hacer. No hay más remedio. Básicamente por ganar tiempo. No voy a bloquear de primeras al Regisaurio. Necesitamos robar dos tierras seguidas. Dos tierras seguidas. Para poder jugar el Cieno Biogénico del primer turno y poner token. Por cierto, es que si robamos tierra, este Cieno Biogénico gana la partida él solito. No voy a bloquear a la primera. Estamos en 12 de vida, no estamos muertos. Si tiene removal para el... tendríamos que haber hecho esto antes de robar, ¿verdad? No, no se me ha pasado ni por la cabeza. Así que fallo mío. Tendría que haberlo hecho antes de robar. Se me ha pillado el juego. Tendríamos que haber hecho esto antes de robar para pillar un daño menos. Ahora vamos a pillar 5 de daño por robar una carta, que espero que sea una tierra. Oh, no, me fastidies. Justo hemos perdido la conexión. A ver si puedo tocar algo. Vale, vale, ha vuelto, ha vuelto. No sé si es cosa mía o cosa de Magic Arena. Es Movistar. Si es mi internet, es Movistar. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, estábamos aquí. ¿Qué he dicho? Ah, que activo esto. Venga, va. Voy a pagar una vida extra de más porque me he equivocado. Bueno, no. Si tiene el remover, hemos perdido. ¿Qué ha tirado? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, Dios! Esta ha sido mala suerte la partida. Es que lo que sí que es cierto, este mazo lleva poco removal rápido, realmente. Sí, lleva los bramidos para criaturas pequeñas, un par de trofeos de asesina y listo, ¿no? Y ya está, y todo lo demás. No estaría mal algún jinete homicida, que puedes matar cualquier criatura, cualquier planeswalker. Salimos nosotros y me la voy a quedar porque tenemos jugada de tercer turno, de cuarto turno y un montón de tierras. Vale, jugamos tierra girada, turno del oponente. Nuestro turno. Vale. Lo hacemos ahora, esperamos al siguiente turno. No tenemos mucha prisa y tampoco tengo mucha información de lo que él juega, pero vamos a hacerlo ahora. Que así podemos hacer tercer turno Brontodon, ¿sabes? O sea, para aprovechar un poquito más el maná. Ahora, dame alguna criatura de coste 5 buena. Bestia buscada está muy bien. Porque hacemos cuarto turno fuegos más bestia buscada. Es una buena jugada, creo. Rakdos de sacrificio. No es un buen pairing. No es un buen pairing en absoluto. Pero bueno. Vamos a jugar pronto en el aplastador. Si en turno bestia buscada. Bueno, fuegos de dimensión más bestia buscada. Ya lo he dicho antes al comenzar el vídeo. Que yo noto como que a este mazo le falta más aceleración de maná. Tenemos que coger mana negro. No lleva ni un solo pantano básico este mazo. No voy a mirar el listado en profundidad. No lleva ni un solo pantano básico. Joder, pues necesitamos el segundo mana negro. A ver, no lo vamos a necesitar porque tenemos fuego de la invención, pero en otras ocasiones sí que puede hacer falta. Ya, pues cojo un bosque. Fuegos más bestia buscada. Y yo supongo que el ataque... Tenemos que atacar. No va a hacer doble block. Sale perdiendo él mucho más que nosotros. Vale. Ni al Brontodon, ni a la bestia buscada. Lo malo, si ahora juega, por ejemplo, una Chandra... Si juega una Chandra, lo que digo siempre, fiesta de la espuma. Porque tenemos dos bajas de la guerra y nos falta la sexta tierra. Bueno, nos falta la quinta tierra también. Nos faltan las dos tierras grandes.
Nos mata las dos criaturas. Con esta jugada. Al menos se limpia la mesa a sí mismo. Lo cual es algo. O sea, digamos que es un 2x2. Bueno, robó una carta. Así que es un 2x3. O un 3x2, según se mire. 3 costes 6 y 4 tierras. Este mazo... Ya sabía yo que el tema de los costes era demasiado elevado. A ver, ¿qué podemos robar? Tierra, tierra. Es lo único que nos salva. Tierra, tierra y hacer bajas de la guerra. Pero tenemos que robar dos tierras seguidas para poder hacer algo. Bueno, un bramido del Carnarium tampoco estaría mal. Primera tierra. Y al final de turno voy a robar, ¿eh? Voy a perder 4 vidas. Es que perderíamos 4 vidas. Y solo con la sacerdotisa nos hace perder otras 2. Sacrifica el token, nos hace perder otra. 3. Y ataque, además, que haga ahora. Más el gigante que va a jugar. Creo que no nos podemos permitir perder 4 vidas. Tenemos que jugárnosla al top deck, a que robemos esa sexta tierra. Si robamos la sexta tierra podemos hacer 2 bajas de la guerra. Vale, sacrifica el token, bueno, sacrifica el bruto de jengibre, que es comida, es golem comida. Bueno, al final de turno valoramos, ¿de acuerdo? Porque tiene gatos y tiene tokens de comida, ¿vale? Y además criaturas de comida. Lo ha hecho antes de atacar. Podría haber atacado, ¿no? ¿Qué ha sacrificado? Un gato. ¿Podría haber atacado con él o lo ha devuelto ahora? Lo ha devuelto ahora, creo. Supongo que si no habría atacado. Engendribus del caos. Vale. Entonces. Venga, ya lo tiene todo. Vale. Nos mete de 2. Bajamos a 9. Si hacemos las bajas de guerra, bajamos a 5. ¿Por qué ha saltado la prioridad completamente? No lo sé, pero me ha venido bien. No me ha dejado hacer esto a final de turno. No sé por qué ha pasado la prioridad. Bueno, daba igual, ¿eh? Gratis. Planeswalker, tierra, criatura y artefacto. Perfecto. Esta va a ser la mayor reventada de la historia. Le vamos a romper... las dos tiras rojas, para que no pueda jugar el gigante que tiene de aventuras. Ojo, ¿y el Ugin? ¿Que nos da cartas? Lo haremos el siguiente turno, ¿no? Vamos a romperle otra cosa más. ¿O podemos...? Sí, ya vamos a hacerlo ya. No, encantamiento no. Ojo. Que si hacemos encantamiento nos rompemos el nuestro. Tierra, criatura. Not bad, ¿no? Y ahora sí, si me deja... No, en su paso final. No sé por qué no me ha dejado activar esto. No me lo puedo creer. Déjame hacer cosas. Vale. Que antes se pasó la prioridad. No sé por qué. Maldita sea. Gato y horno. Y con el Ugin no podemos romper el horno. Perdemos 2 vidas más las del gato y el horno. Vamos a durar muy poco tiempo con esta historia, ¿eh? Pero hay que jugársela. ¡Ah! Que no teníamos 2 manas negros. No digo nada. Lo podemos hacer en nuestro mantenimiento. O lo podemos hacer incluso después de robar. Y no perdemos tantas vidas. Robamos tierra. Fase principal. Jugamos tierra girada. Jugamos un Ugin y no perdemos vidas. La verdad es que ha estado mejor así. Vale, solamente destruye permanentes coloros. Así que ponemos un token. Robamos token con un bramido del Carnarium, que es bueno contra el gato. Y robamos una carta, perdemos una vida. Pero esperamos que sea una buena carta. Como esta. Vale, 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 vale. Nos quedan poquitos turnos, ¿vale? Teniendo en cuenta que tiene gatos y hornos y cosas.
Ojo, si acabamos ganando esta partida, es una partidaza. Vale, excelente. Pues finalizamos turno. No puede bloquear la bestia buscada. Eso son buenas noticias para nosotros. Devuelve el gato. Nos baja a 6. Voy a hacer como en la ocasión anterior. Antes de activar esto, voy a robar. Y jugaremos la carta que robemos. No puedo bloquear a la bestia buscada. Vale, como os decía. Voy a robar. Bajamos a 5. Estamos forzando un poco más de la cuenta, pero si robamos un caballero a otra tierra, ¿no? Qué mala suerte. Pegamos de 6. Vamos a atacar. Y ponemos otro token. Pero no podemos perder más vidas. Nos baja a 4, luego a 3. Tenemos 3 turnos realmente. Si robo otro horno, perdemos. Pero ya sería mala suerte, ¿no? Venga, ponemos otro token. Con otra tierra. Así que casi seguro que lo siguiente que vamos a robar no es tierra, ¿vale? Casi seguro. Siguiente turno pegamos de 6. El... ¡Wow! ¡Qué partidaza! Las dobles bajas de la guerra han sido bestiales. Tercer mana negro. Él tiene engendro del caos. Puede tener un Rankle. ...4 y 2, 6 y 2, 8, le dejaríamos a 2. Vamos simplemente a atacar. Va a volver a hacer el bloqueo a un token 2-2. Nos baja a 3, luego a 2. Si roba un gato o un horno o un token de comida, creo que nos gana. Lo que vamos a hacer, así es la vida. Ponemos otro token de comida. Jugamos esta cosa. 3 y 2, 5 y 3, 8. Tenemos 8 de maná. Lo podemos activar dos veces. Espero que no robe nada. Lo podemos activar dos veces. Qué pasada. Y jugamos tierra girada. Venga, va. Estamos a 4 de vida cada uno. Esto no es legendario siquiera. Venga, va. Lo dejo arriba, total. Da igual lo que ocurra. Más uno a todos los cienos. ¿Es a los cienos o cómo dice? Más uno a los cienos, sí, efectivamente. Son tokens de cieno y el escieno. Cuarta tierra. Rankle, devuelve el gato, nos ha ganado. Nos ha ganado justo. Decidme que no ha sido una partidaza. Decidme que no nos hemos merecido esta victoria. No tenemos nada. Nada que... Joder, les hemos... Hace perder una vida además el Rankle. Justo el Rankle. O sea, le valía... El Rankle... Un horno... ¡Qué pena! Bueno, me gusta mucho el mazo, ¿eh? Creo que el mazo está bien, creo que habría que retocarlo, bajar un poquito el tema de los costes para que sean más jugables y todo eso. Pero me ha gustado, yo creo que le daría una oportunidad y lo jugaría un poquito más. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!